porque es un camino central principal que te llevaba a la distancia principal, que era la distancia San Juan. El árbol de los 12 cadetes, porque necesitaban 12 personas para rodear. Imagínense lo que era. Y una de las cosas que siempre nos preguntábamos con mis compañeros era que suele pasar que si los pones muy juntos, pues se pegan y nacen, porque parecían cuatro árboles uno al lado del otro. Sí, después estudiando un poquito y investigando, uno solo. ¿Sí? Solo ejemplar. Era tan grande que arriba te podías subir y tenía como una plataforma, tanto que se fue depositando suelo, tierra, sedimentos, se hizo como un piso. Te podías subir y estar parado arriba del árbol. Albergaba un nido de abejas, ¿sí? Hasta que un día vinieron. Fuego. Después vino una tormenta, ya hubo creo que cuatro dotaciones de bomberos para poder apagar. Sí, imagínense lo que era. Y quedó en pie, pero ya muy debilitado, y una tormenta muy grande vino, se desgajó en cuatro pedazos. Eso es lo que hace la gente cuando no tiene conciencia. Podés venir, disfrutar el árbol, subirte, treparte, hacer lo que quieras. Era tan grande que había ramas que ya no subían, iban para abajo. O sea, estaban a esta altura, te subías y te macabas porque era elástico. O sea, puedes hacer lo que quieras con el árbol, subirte, macate, ¿entendés? Pero no era prenderle fuego para que se vaya abajo.